Hola, ¿qué tal? Soy Carolina. Les estoy enviando este reporte desde la Ciudad de México. Hoy, el Día Mundial de Acción para la Agricultura, la Ciencia y el Futuro. Estamos uniéndonos a esta movilización internacional, el llamado que han hecho los holandeses, los agricultores y productores, pescadores holandeses, hablando de que necesitamos activar la producción de comida, que ellos requieren precios justos para sus productos y también la población requerimos precios justos para la comida. Es muy importante ver que este problema de los precios que no son justos es efecto de un colapso del sistema financiero internacional. Así que en esta movilización quiero decirles que estos videos que ustedes van a ver a lo largo de Iberoamérica es de jóvenes preocupados por qué vamos a hacer hacia el futuro. Y este video, junto con los demás videos que vamos a proyectar y que vamos a enviar, son videos para ustedes, para los agricultores, productores, pescadores y demás, que a pesar de que el sistema financiero está en bancarrota, a pesar de cómo los ahogan con restricciones, a pesar de todo lo colapsado que está el sistema, ustedes siguen dando de comer a la población, nos siguen dando de comer. Si es que no están solos, el Instituto Schiller es la punta de lanza de todas esas voces que no pueden manifestarse, pero que nuestra líder Helga Seplarrush ha hablado de que requerimos un nuevo sistema financiero justo que tenga como efecto esta colaboración para proyectos de infraestructura entre agricultores, científicos, gente del sector educativo. Así es que quiero terminar este video hablando de algo muy importante para nosotros que hemos estado viendo en la población, y es que hay un pesimismo muy grande. No es que esto no tenga material, es decir, podemos ser pesimistas, pero es una elección verdadera ser pesimista. Quiero decirles, para cerrar este video, abordar el concepto del pesimismo. Es decir, cuando estamos movilizados para cambiar la historia, para cambiar el sistema económico, porque efectivamente no es justo, el optimismo no viene de lo que vemos afuera, de lo que vemos como la dinámica internacional. El optimismo viene del concepto de cuál es la naturaleza del ser humano. El ser humano no es malvado, el ser humano es bondadoso, y de ahí parte nuestro a priori, si es que puede haber uno, para poder cambiar la historia y dar un futuro mejor. Así es que el pesimismo necesitamos echarlo a un lado, porque ese pesimismo solamente refleja el estado emocional y mental de derrota. Entonces quiero cerrar este video dándoles esta perspectiva de que hay mucho por qué luchar y que este video, de nuevo, queremos enviarlo a todos esos agricultores, productores, pescadores y demás que nos siguen dando de comer. La Gran Bretaña global, con su sistema financiero oligárquico agotado y en sus últimos estertores, intenta desesperadamente salvar su trasero a costa del resto de la humanidad, promoviendo a través de sus élites globalistas un regreso a la era de las cavernas disfrazado de políticas ecológicas y desarrollo sostenible. Los agricultores holandeses llevan más de 2 semanas en las calles y carreteras con sus tractores en protesta ante las tiránicas medidas de su gobierno, que en pos de una supuesta política ecológica para frenar el así llamado cambio climático, pretenden acabar con más de un tercio de la producción de alimentos y cría de ganado del país europeo. Nosotros, este 23 de julio, nos unimos a ellos en el llamado mundial a manifestar nuestro apoyo a su lucha, que no es sino la lucha de toda la humanidad contra las élites oligárquicas que, mientras guardan para sí lo más escogido y selecto de la producción agrícola y ganadera del mundo, pretenden convencernos de que nosotros y nuestros hijos tendremos que alimentarnos a base de gusanos, huevo de hormigas y leche de cucarachas, para, según ellos, salvar al planeta del apocalipsis climático, burlándose de nuestra inteligencia y tratándonos como seres infrahumanos, incapaces de ver la gran estafa y el colosal engaño que se esconde detrás de cada informe pseudocientífico presentado día a día por sus autodenominados expertos en los medios de comunicación de masas. Su mensaje es claro: están en guerra abierta contra nosotros y nuestro futuro como seres humanos libres y capaces de grandes hazañas y descubrimientos para mejorar nuestro entorno, para el desarrollo y porvenir de nuestra especie. Nuestro mensaje también lo es: no nos tomarán desprevenidos, ni dejaremos que, sin contar con nosotros, decidan cómo deberá ser nuestro futuro en la Tierra. Por eso, hoy desde Argentina también decimos: el mundo se vuelve holandés. Hola, mi nombre es Albania, hago este video desde República Dominicana.
para expresar mi apoyo a esta iniciativa de movilización y protesta que se está haciendo en Europa. Francamente, no podemos dejar de producir alimentos porque nos vamos a morir de hambre, así de sencillo. Hay formas bastante viables de continuar produciendo agrícolamente. Hay formas de seguir produciendo alimentos agrícolas sin dañar el medio ambiente. Entonces, no permitamos que las informaciones erradas y lavados de cerebro que andan en los medios, no permitamos que esas cosas nos malinformen y nos lleven a tomar decisiones que no sean correctas. Por favor, abramos los ojos. Estamos ante una situación crítica que nos puede llevar definitivamente a la muerte. También necesitamos que se implemente un sistema económico nuevo, como lo está planteando el Instituto Schiller. De seguir por el camino que vamos, la inflación mundial va a aumentar a niveles sin precedentes y eso puede dar lugar a un gran caos social a nivel mundial y sabrá Dios dónde vayamos a parar. Así que, por favor, este es el momento de actuar. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Acosta, soy colombiano y soy miembro del Movimiento de Jóvenes del Instituto Schiller. Quiero expresar mi apoyo a esta movilización que está dándose lugar en Europa por estos días, expresando las inmensas dificultades que están presentando los agricultores para poder producir los alimentos, no solamente para Europa, sino para otras áreas del mundo. Quiero comentarles la importancia que es de que los agricultores tengan mejores oportunidades para producir más y mejores alimentos. Hay grandes proyectos de infraestructura los cuales se están diseñando y se han venido programando desde hace muchos años para que pueda haber una mejor producción de alimentos y se pueda triplicar esta producción a nivel mundial, como lo son diferentes proyectos de infraestructura, como lo son el Plino y el Pligón en el país de México, como lo son el proyecto Nahuapa en los Estados Unidos y como lo son el corredor ferroviario de los Llanos Colombo-Venezolanos. Según la FAO, recientemente se ha demostrado de que Colombia está en la lista de países que puede tener la capacidad de ser despensa mundial de alimentos. Es por esto que debemos apoyar a los agricultores en esta causa. Hola, mi nombre es Yesenia, soy de aquí de Santiago de Chile. Me estoy sumando a este llamado para apoyar a todos los agricultores a nivel mundial. Sé que hoy día es un día de movilizaciones allá en Holanda y queremos apoyarlo con todo. Necesitamos que no sigan obstruyendo todo lo que es producción, todo lo que es agricultura a nivel internacional, no solo en Holanda. Queremos darle todo nuestro apoyo. No nos podemos morir de hambre, necesitamos tener alimentos, necesitamos alimentarnos, sino cómo vivimos. Necesitamos buena agricultura para toda nuestra gente, para nuestros niños, para todos en general. Así que estamos aquí con todo apoyando esta movilización. También hacemos un llamado para apoyar todo lo que es esta nueva conferencia internacional que queremos hacer, donde donde nos unamos todas las naciones y logremos y cambiemos esta economía que nos está llevando a la bancarrota, a hambruna, etcétera. Hola, mi nombre es Israel Monroy de México. Soy doctor en educación y directivo de una universidad pública. Participo con el Instituto Schiller. Envío este mensaje en respaldo a la movilización organizada por los agricultores holandeses. El ecologismo es un conjunto de ideas anticientíficas y antinaturales cuyo propósito final es la reducción de la población mundial en 3/4 partes. Como trabajador de la educación, sé de la importancia del desarrollo de los poderes creativos del ser humano para el desarrollo de la tecnología, el progreso y bienestar de la población,
tal como lo desarrolló Lyndon LaRouche en la ciencia de la economía física. A su vez, el científico Vladimir Vernadsky demostró la falsedad de las ideas malthusianas ecologistas desarrollando los conceptos de biosfera y noosfera. La Tierra es capaz de producir alimentos suficientes para la humanidad si el hombre desarrolla su mente para producir ciencia y tecnología para beneficio de la humanidad. Buenos días, soy Sebastián de Bernardi, de Lima, Perú. Soy agrónomo de profesión y soy parte del movimiento de jóvenes del Instituto Schiller en Latinoamérica. Y por la misma profesión que ejerzo y también por mi deber como ciudadano del mundo, estoy preocupado por la situación de los agricultores a nivel mundial. Vemos cómo en diferentes países están saliendo a la calle a dar su reclamo por las políticas de austeridad que se están llevando a cabo, que no tienen justificación más que una ideología, un dogma que está destruyendo la actividad y poniendo en peligro a la humanidad con la escasez y la hambruna que puede crear debido a la irresponsabilidad de estas políticas. Hacemos un llamado a toda la población a que hagan escuchar esta advertencia y revertir este camino al que nos están llevando y hacer algo al respecto. Llamamos a todos a difundir esto para que se evite y se haga de conocimiento público y evitar una situación que lleve a una mayor gravedad. Hola, yo me llamo Alan Rivera, soy de México y yo soy ingeniero geólogo. Solo quiero decir que tienen toda mi solidaridad en esta movilización, ya que es muy importante garantizar el abasto de alimentos en el mundo y terminar con esta política de restricción, lo cual está generando más escasez y caos.